La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La buena noticia del juicio. Apocalipsis 14:7 decía a gran voz: Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia sí habla de juicio. Y lo habla de manera clara. Es un tema que está bien explicado en la palabra del Señor. Tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio va a llegar para tu persona y para mi persona. La buena noticia del juicio es que es para el pueblo de Dios, porque para el pueblo de Dios hay esperanza. No solamente se va a mostrar lo malo de la raza humana, sino también se va a mostrar la justicia de Cristo Jesús, y quienes aceptaron esa justicia de Cristo Jesús, para ellos el juicio es una tremenda buena noticia. De paso, siempre ha existido el amor de Dios por la raza humana y también el juicio de Dios sobre la raza humana. Veamos algunos versículos. Génesis 18:25 dice: Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El concepto de juicio ha estado, pero lo bueno es que el juicio de Dios es justo. Salmo 58:11 dice: Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Aparte de ser un juicio justo, también hay recompensa, dice acá, para los fieles. Y dice el Salmo 94:2, Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Así como hay una recompensa para los justos, también hay un pago, dice, para los soberbios. Y el Salmo 98:9 dice: Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La buena noticia del juicio es que no es un juicio pervertido, no es un juicio sesgado para ciertos intereses, no es un juicio para beneficiar al que más puede y castigar al que menos puede. Es un juicio justo. Y qué mejor aquellos que hemos lavado nuestra ropa pecaminosa en la sangre de Cristo Jesús y hemos aceptado la justicia de Cristo Jesús, estemos ansiosos porque ese momento llegue. ¿Por qué? Porque será la derrota final y definitiva sobre el pecado. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender acá? Dos lecciones. El juicio revela la bondad y la gracia de Dios, y que Dios es justo y misericordioso en su forma de tratar con los salvos y hasta con los perdidos. Lección número 2. En Hechos 24:25 leemos: Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esa es una respuesta incorrecta ante el llamado de Jesús para darnos perdón, salvación y dominio más adelante. Es mejor elegir ahora para vida eterna que lamentarse después para perdición eterna. Que Dios te bendiga. Soy Ebra Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.